Sí, nos encontramos con esta noticia del deceso físico de Cristina Olinde Rosas, quien fue una mujer que aportó muchísimo a la historia local y uno de sus grandes legados, sin duda, es la creación del Museo y Archivo Histórico Municipal. Realmente, yo digo, es un día en el cual la historia o el museo llora. Por eso estamos muy consternados por esto. Bien, para aquellos que gustamos de la historia, en tu caso, para quien lo vive como una filosofía de vida, todo aquello que tenga que ver con una memoria colectiva tiene un valor incalculable, ¿verdad? Totalmente, Tamara. Lo que Cristina ha hecho es una obra inmensa. Una obra inmensa de clasificar, juntar todo, muchísimos materiales, mucha fuente histórica, que es la fuente histórica que la cual nos basamos para conocer el sistema local, ¿no es cierto? Y todo eso materializarlo en una institución tan querida, tan respetada como es nuestro Museo y Archivo Histórico. Hablemos un poquito, hagamos un breve reconto, estamos saliendo para un medio regional, de la importancia que tuvo el museo, que tuvo, por supuesto, la participación de la señora Cristina Holguín de Rosas. Cristina crea el museo, en realidad ella junto a Francisco Taberna tenía mucho material histórico, fuente histórica, sería libros, diarios, actas, y bueno, eso se ve concretado en el año 1993, el 8 de octubre, es la apertura del Museo de Archivo Histórico. Como bien vos decís, tuvo un periodo de dormido, ¿sí? Un periodo en el cual el museo no tuvo actividad, no tuvo vida. Y una de las propuestas de gobierno al intendente Federico Galo al asumir en 2015 es revivir la historia local y volver a dar vida al Museo y Archivo Histórico Municipal. Suceso que materializamos el día 26 de marzo del año 2017, en el cual volvimos a reabrir sus puertas. Una actividad muy intensa relacionada con visitas guiadas, con muestras culturales, con diferentes manifestaciones del patrimonio cultural del Valle. Tanto el patrimonio tangible como el intangible lo tenemos en nuestro museo custodiado. Y punto de encuentro, visitas guiadas, tanto programadas como espontáneas, mucha gente que pasa por el pueblo y entra. Y la verdad que sí, nuestro museo es muy rico y tiene material de archivo realmente muy significativo. Aclaro que están los dos funcionan juntos, ¿no? Museo y archivo, están unidos en nuestro caso. También el espacio físico tiene un Totalmente. valor muy sentimental, porque Sí, ¿dónde está emplazado? cuando yo la conozco a Cristina, ella no solo me introduce en el local, me enamora de la historia del pueblo, sino que me lleva a lugares del pueblo para conocerlos históricos, ¿no? Lugares históricos del pueblo para que yo conozca. Y visitamos lo que donde está el museo hoy, que en ese momento era el geriátrico de la señora María Cerezole. Y cuando salimos de ahí, ella me hace la reseña histórica de la casa, todo, bueno, y cuando salimos, ella me dice, ese lugar, lo ideal sería que un día sea un lugar histórico, dice, ¿por qué no el museo? Te estoy hablando de hace de esto, del año 2003, 2004, o sea, mucho tiempo. Entonces, bueno, ella tenía ese anhelo, ¿no? Como que parece ese lugar hubiera sido el ideal para hacer el museo local. Por esas cosas de la vida, cuando Federico asume la gestión, y me convoca para trabajar acá en el museo y me dice dónde es el lugar. Enseguida pensé en ella y te digo que fue una emoción porque digo, bueno, increíble, ¿no? Nuestro museo hoy funciona en una casa de comienzos de siglo de Art Nouveau, un estilo Art Nouveau típicamente italiana, donde muestra la arquitectura levallense de inicios del siglo, como hubiese deseado, ¿no? La arquitectura levallense que hubiese perdurado, una de las pocas casas que quedan en pie y frente al ferrocarril, que es donde el pueblo se va a construir.